Hola a todos, soy Don PJC y esto es Rome 2 Total War. Estamos aquí, ojito, en una nueva campaña. ¿Y en qué campaña? Nada más y nada menos que Por la Gloria de Esparta 2. Sí señor, ojito, porque madre mía, se viene una nueva campaña de Esparta. Y esta vez va a ser la leche. He aplicado unos cuantos mods para que la IA, en primer lugar, sea mucho más agresiva y reclute mejor unidades. Así que eso es lo que veremos. También he mejorado o he añadido un mod para reducir el turno de construcción de edificios. No solo para mi facción, sino para todas las facciones. Por lo que así no hay trampas ni nada. Y prácticamente es eso todo. No sé si añadir un mod del agua. Voy a ver ahora cómo se ve el agua, si me gusta el mar o no, porque he visto el mod hace un momento. Así que bueno, yo creo que no voy a añadirlo porque creo que da un poquito de lag. Pero bueno, ojito, comenzamos campañita, gente. Comenzamos campañita. Esto va a ser épico, no lo siguiente. Esto va a ser la leche, gente. Va a ser la leche, tío. Tenía ganas ya de un Rome 2 Total War, sí señor, y tenía ganas de una nueva campaña. Y cómo no, hacerla mucho más compleja y mucho más agresiva a la hora de los contrarios, porque siempre me encontraba con lo mismo. He jugado varias campañas a lo largo de estos años que al final no he subido al canal y que he perdido, entre comillas, mucho tiempo. En primer lugar, hice una campaña con Siracusa en el modo complicado, ¿vale? No me acuerdo cómo se llama aquí, el modo más difícil que hay, que no veis ni el mapa ni nada, o sea, el modo más complicado, porque además lo puse todo en plan jodido y me la pasé bastante easy. Es cierto que los primeros, además, jugué el DLC de Cartago y lo jugué con Siracusa, que era la facción que más complicado lo tenía, al menos en el inicio. Y la verdad es que se me hizo muy sencillo. Es cierto, los primeros turnos la lié bastante intentando llegar ya directamente a Cartago, se me fue mucho la olla, pero legendario creo que la dificultad, no me acuerdo, pero se me hizo sumamente fácil, la verdad. Coñazo sí, ¿por qué? Porque eran las mismas unidades, eran el mismo tipo de unidades que me enviaban siempre, truño, pero con mucho ejército, muchísimo proyectil. Pero proyectil basura, muchísimo caballería de proyectil basura y muchísimas unidades de infantería basura. La gente de Epiro son bufones. Tras el rotundo fracaso en su intento de conquistar Roma, vuelven con el rabo entre las piernas e intentan conquistar Grecia. Intentarlo no significa conseguirlo. Se darán cuenta de esto cuando se enfrenten a ti en el campo de batalla. Macedonia podría unirse a tus fuerzas, aunque puede que sea mejor que no lo haga. Las conquistas de Alejandro les han causado delirios de grandeza. Nos encargaremos de ellos como de cualquier otro agresor. Quizá te convenga una alianza con Atenas y otros estados griegos verdaderos, aunque la historia nos ha demostrado que con frecuencia no es lo más sabio. También podrás confiar solo en Esparta. Así prevalecerás. Y tanto. Somos Esparta. Otras dos campañas que hice, aparte de esa del DLC, fue otra con Egipto, ¿vale? Que mola bastante Egipto, tiene unas unidades muy, muy decentes. Egipto, ya sabes que Egipto está en esta parte, ¿no? Y la verdad es que mola bastante. Lo que pasa es que también se hizo un poco coñazo porque había muchas unidades mierda, basura, tal. Llegué a Cartago bastante fácil, sin defender prácticamente. O sea, muy lamentable todo y tampoco lo subí esa campaña después de unos cuantos turnos. Y no la terminé, por supuesto, no la terminé porque dije hasta aquí. Luego jugué otra hace recientemente, realmente, con los Seleúcidas, que es una de las facciones favoritas que tengo, dada porque era un cheto en el Rome 1, en el Total War Rome, o como cojones se llama, el 1 de toda la vida. Y era un cheto, ¿vale? Era un cheto con esas falanges y demás, estaba chetadísimo eso. Es más, tengo algún vídeo aquí en el canal, creo que con esas facciones. En fin, que con esa sí que he jugado bastante, he jugado 200 turnos o más de 100 turnos mínimo. Vamos, una locura, ¿vale? Una locura, gente. Y aún así, el agua, ahora que me doy cuenta, es cierto que el agua sí queda mejor con el mod. Así que igual coloco el mod en el capítulo que viene, ¿vale?
como siempre, espero que se valore el trabajo que tiene esta serie, que tampoco es mucho realmente. Yo estoy aquí 40 minutos o 50 minutos comentando y jugando, simplemente no va a haber mucha edición que yo sepa, o a lo mejor sí, depende también de cómo lo vea. En primer caso, estamos en Esparta y aquí tenemos el mundo. Bien, este es nuestro mundo, no hay más allá. Y obviamente todos son enemigos nuestros. ¿Por qué? Porque están en nuestro territorio. Pablo, ¿cómo que van a estar en nuestro territorio si Atenas está en Atenas? Es que Atenas es nuestro territorio y todo aquel que está en nuestro territorio, es que nuestro territorio es todo esto, ¿vale? Y como veis, hay mucha gente que está en nuestro territorio que habrá que exterminar. Esa es como lo voy a hacer. Podemos intentar aprovecharnos de algunas cosas. Voy a ver esto cómo está, dos turnos, no sé qué. Vale, tengo, por cierto, fijaos que esto está así como bugueado, ¿no? Porque el nota está así con las manos raras. Siento eso, pero es un bug que merece la pena, porque voy a tener unidades muy, muy potentes. Así que, nada, yo en primer lugar lo que haría es... A ver, aquí que tenemos a un general, que no sé quién es, pero bueno. En primer lugar tenemos aquí edificios, ¿vale? Tenemos este, que en un turno pues se completa. Como veis, todo se completa en un turno. Voy a poner granja también. Es cierto que me quita uno de orden público, pero me da mucha comida así a priori. Creo que merece la pena. Y esto también merece la pena, pero ya. Así que logística, vamos a estudiarlo del tirón. Y no solo eso, vamos a ser inteligentes y vamos a estudiar también lo siguiente que tengamos que estudiar, que sería barracas de hierro y barraca de hoplitas, que la tecnología que nos piden es helenización. La siguiente sería reforma de la remuneración. Y ya la siguiente, que esta sería ya la locura máxima, pues... Un momentito, porque quiero saber... Vale, estas unidades son diferentes. Como veis, están bastante potentes. Pero claro, cuesta llegar a ellas, ¿vale? Cuesta llegar porque el nivel 5 se necesita hierro, por suerte, así que guay. Entonces necesitamos llegar a las reformas de la remuneración. Importante eso, y a logística, ¿no? Helenización, perdón. Reformas y helenización, ¿vale? Nos vamos aquí. Perdonad que este capítulo sea un poquito lento, pero es el principio, ¿vale? Se entiende. Helenización, que es esto, y luego reformas, que será esto, ¿no? Así que vámonos directamente para allá. Además, esto nos da... Sí, nos da menos mantenimiento. Nos da... Ya está, no nos da mucho más. Porque, claro, el mejorar a nuestras unidades serían estas otras. De momento vamos a pillar eso. Y tan tranquilamente, gente. Dos tornillos, vamos a utilizar al espía. Vamos a ver qué podemos hacer. Esto está en 5 positivo. Me da 6.700. Y vamos a ver cómo es la IA de agresiva y todo el rollo. Hay que tener mucho cuidado porque... Uf. Tienen flota, aquí lo vamos a pasar mal. Marítimamente hablando, no sé si está bien dicho, creo que no. En fin, Epiro, igual también vamos a por ellos. Igual sería rentable ir primero a por Epiro y luego por Atenas, ¿vale? Con Atenas, fijaos que estamos felices y demás, valor previsto, todo el rollo, genial. Así que podemos intentar... utilizar eso, ¿no? Intentar comerciar con la peña que podamos, así a priori. Nosos es otra zona que deberíamos pillar y que nos puede costar un poquito. No quiero pillar muchos. Es más, creo que este general... Hierápetra. Vale, ¿sabéis lo que voy a hacer? Me voy a ir con este tío así tal cual, ¿vale? Así de locos. Me voy a ir para acá, gente. Placa. Y ya no me puedo mover más. Pero mi objetivo es llegar aquí. En 2 o 3 turnos llegaríamos. Así que espero que nadie me ataque ahora mismo. Por otra parte, hay que tener cuidado con Epiro. Aquí estamos en 5 positivos, así que eso me mola. Y no sé si estar un turnillo más o no. ¿Puedo reclutar unidades? Sí, vamos a reclutar unos piqueros que pueden estar bien. Y estas chicas, escaramuzadoras de Gorgo, que son también muy, muy decentes. No puedo reclutar más porque no tengo más money. Así que voy a pillar 2 más porque creo que es más interesante que lo otro, ¿no? Así que ya está. Yo creo que con esto estaríamos más o menos bien. Es más, vamos a quitar esto y vamos a ponernos aquí directamente, gente, para... ¿Para qué? Para reclutar las unidades y ya está más cerca de Larissa.
que seguramente Macedonia vaya a por ellos. Vale, vamos a pillar estas tres y ya está. Tenemos bastante proyectil para mermar a las unidades que nos encontremos. Por otra parte, tenemos unos objetivos, ¿vale? En este caso, controla completamente dos provincias, bien porque te pertenezcan o bien a través de estados. Las provincias creo que se refiere a Grecia completo, ¿no? Eso sería la provincia. Y las ciudades, pues sería Atenas, Esparta y Herápetra. Atenas está aquí y Herápetra está aquí, que a por ella vamos. Así que vamos rápido y finalizamos. Fijaos que esto es lo que ganamos. Es una aproximación de lo que ganaríamos en el próximo turno, unos 1200 más los 400 que tenemos, pues tendríamos un sobre 1500, ¿no? Supongo que en el siguiente turno, lo cual es muy interesante, así que, y eso nos ayuda bastante. También tenemos que tener cuidado con la escasez de comida, ojito con ello, porque si tenemos problemas de comida, obviamente las unidades no se podrán alimentar y perderán vida o desertarán. Así que ojito con ello. Lo mismo con el dinero que tenemos. Si empezamos a perder dinero y entramos en números rojos, en números negativos, pues ¿qué tendríamos? Sabotaje militar. Ojito. Ojito, nos han saboteado. Pero bueno, Electa, Ario, objetivo, envenenar. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Nos han envenenado. Bueno, tampoco han hecho mucho. Fijaos, nos han hecho 12 bajas. Tampoco es para tanto. Y las otras unidades están más o menos todas bien. Así que mira, esta está un poquito también herida, ¿no? Este. Así que bueno, en fin, esperemos que no pase nada. Vamos a ir con nuestra espía, la loca. Y vamos a ir para acá. Vamos a meternos aquí, no pasa nada. Y podemos llegar a Larisa, que ojito, porque en Larisa no hay nadie. No hay nadie, así que sería una zona de lo más... ¡Ah, qué coraje, tío! Vale, vamos a intentar ir para acá, al menos movernos así de forma rápida. Vale, espero que no haya nadie por aquí cerca para atacarnos, porque si no tendríamos un problema. ¿Por qué? Porque hemos activado la habilidad... Fijaos, estoy aquí en modo explicativo, ¿vale? Porque esto no lo voy a explicar siempre. Esto lo voy a explicar en este capítulo y ya está. Así que perdonad que este capítulo sea un poco lento, pero es lo que hay, ¿vale? Comprended. Que esto hay que explicarlo. Bien, aquí el general dispone de diferentes actitudes, ¿vale? La normal, que es la normal, lógicamente, y esta que es marcha forzada. Al activarlo, pues como veis ahí, aumenta un 75% la capacidad de movimiento, o sea, ya pues casi el doble, ¿vale? En vez de moverte 100 metros, pues te mueves 175, ¿vale? O sea que no está nada mal, casi el doble. Pero ¿qué pasa? Que pierde la línea de visión un poquito y la moral de todas las unidades, que eso está muy mal. Eso si te atacan, ¿vale? Si te atacan vas a ver menos a distancia y sobre todo la moral, como veis, ha pasado a 57, ¿vale? O a 34 y demás, que Esparta tiene una muy buena moral, así que guay. Vamos a ir a por Epiro así sin más gente. Y voy a ir aquí a ver que si hay alguna unidad. Parece que no. Y parece que Macedonia de momento no está atacando Larisa. Lo cual me viene estupendo. Bien, por otra parte, tenemos aquí Esparta. Que aquí, esto, ojito, ¿vale? Porque somos un general de tierra que estamos por mar. Tenemos una flota que simplemente está moviendo las tropas. No es de guerra, no es de combate. Así que cualquiera que nos ataque, lo tendríamos chungo, ¿vale? Y lo mismo, estamos en actitud a marcha forzada, ¿vale? Así que eso, hay otras actitudes como esta, saqueo, patrulla, que no suelo realizar. Así que nos vamos rapiduti, gente, y vamos a entrar ya a Herápetra y a ver si lo obtenemos, ¿vale? Que es muy importante. Aquí estamos en 5 positivo, que eso siempre está bien. Nos queda un turnito para completar logística, que está aquí, y así poder pillar barracas de hierro, lo cual, como ves en la parte izquierda, me da caballería de ciudadanos, oplita de espartanos y algo más. Algo más es estos, ¿vale? Que son especiales, ¿vale? Que son muy, muy parecidos, solo que tienen un poquito más de moral, porque son espadachines, ¿vale? Así que, como veis, el daño de arma, pues supongo que será mayor, exacto, ¿vale? Así que, ojito, porque no está nada mal. Es un mod que he metido que me ayuda o que ayuda a tener unidades más potentes, ¿vale? Aún así no está muy descompensado, pero bueno, yo creo que la IA va a ser muy agresiva y eso. Si no, pondré otro... Si veo que la IA se queda un poco así flojilla, pues pondré otro mod que he encontrado que es una IA ya sumamente agresiva y es muy loca. Pero claro, ahora mismo estamos todos amistosos, así que es normal que nadie nos ataque. Es más, en el primer turno ya nos han envenenado y relantizado. O sea que, ojito, porque yo creo que lo de la IA es totalmente cierto, gente.
Vale, a este ya lo he movido, ¿no? Obviamente, muy bien, pues vamos. Vamos que nos vamos. Finalizamos turnillo y fijaos que aquí tenemos la comida, aquí tenemos también el año y la época del año, ¿no? Si es otoño, invierno y tal. Así que guay. También, bueno, eso no hace falta que lo explique, pero bueno, ya lo digo ya que lo he mencionado un poquito. Si pasamos a través de algunas montañas, sufrimos daño, igual que en el desierto, sufrimos daño por ir, en vez de por un camino, ir y atajar por una ladera o algo así, porque claro, es montañoso, nos hacemos heridas y todo el rollo, ¿no? Así que genial. Ya estamos estudiando la otra tecnología, por lo cual genial. Y aquí nos han vuelto a envenenar, o eso parece, investigación y guerra declarada. ¿Quién contra quién? Atenas contra Epiro. Nos viene bien porque vamos a enfrentarnos a Epiro. Y fijaos que podemos adentrarnos. Y fijaos que obviamente esto está ganado. No lo voy a jugar para no perder tiempo, ¿vale? Así que nada, lo hacemos. Tenemos tres cosas. Bueno, cuatro realmente. Tenemos... Si vemos que el número es mayor y tenemos miedo o lo que sea, nos retiramos. Cesar asedio y nos retiramos. Otra, asalto, que sería asalto manual y nosotros controlaríamos el ejército. Otro, que lo hace resolución automática. Lo resuelve ya automáticamente sin tener que jugarlo, ¿vale? Aquí vemos también el poder que hay, ¿vale? El amarillo es siempre nuestro y el rojo es el contrario. Como veis, el amarillo supera un montón el rojo, por lo tanto, pues es lógico, ¿no? Además, también viendo el ejército que tienen, que es de guarnición. ¿Qué significa ejército de guarnición? Pues el ejército que tiene o que posee una ciudad por el simple hecho de existir, ¿vale? Más o menos, o de las... ¿Y cómo se aumenta este ejército de guarnición? Pues aumentando esa ciudad, poniendo, yo qué sé, edificios más potentes, etcétera, ¿vale? Bien. Por otra parte, tenemos también esto, que es rodear. ¿Para qué sirve esto? Pues para que nosotros, ojito, porque nosotros perdemos también unidades por desgaste, ¿vale? ¿Veis la palabra? Es que estamos asediando. Por lo tanto, nos estamos también desgastando. Ellos también. Así que, ojito con eso. Tenemos, obviamente, aquí en tecnología... zonas para aguantar el desgaste, como veis ahí en la parte izquierda, ¿vale? De la pantalla. Estas dos son muy importantes, pero de momento pues no la voy a realizar. Como digo, rodear lo que hace es sitiarla y como veis, turno restante antes de la rendición serían dos turnos, ¿vale? O sea, un total de tres. Este sería uno, el siguiente sería dos y el siguiente sería cuando la ocuparíamos, ¿vale? Lo cual está muy bien para, yo que sé, si esta ciudad tuviera murallas, fuese una batalla demasiado igualada y tal, pues para no perder muchas bajas, pues estaría muy bien eso, que ellos vinieran a por nosotros, porque al sitiarla, ellos tienen que venir a atacarnos. Así que, prácticamente eso. Así que, una vez dicho eso, y explicado, pues atacamos automáticamente para no meternos, ¿vale? Automáticamente tenemos tres tipos de actitud, pero aquí vemos el ejército restante que quedaría, ¿no? 87%, 89%, 88%, pues equilibrada total. Y ahí está. Fijaos. Como veis, algunos lo apreciará, otros no, ¿vale? De que hayan visto alguna serie por ahí en algún canal o que hayan jugado este juego, que la textura del muñeco, ¿vale? Es bastante potente. Luego tenemos aquí, ojito, ocupar, saquear y demoler. En mi caso siempre voy a ocupar porque así podemos movernos con bastante fluidez, ya que el orden público al ocuparlo pues no queda tan reducido. En cambio, si lo saqueamos, si les robamos a las personas, pues obviamente se van a sentir un poco mal, ¿no? Así que obviamente van a estar mucho más tristes o enfadados, por así decirlo. Y demoler, pues prácticamente lo mismo, estamos demoliendo sus hogares, así que no mola. Ocupamos y Areo, o Areo, mejor dicho, que no Oreo, este es un grande, ¿eh? De la anterior serie, de la primera temporada, por así decirlo, podemos incrementar el rango, ¿por qué? Porque ha ganado, ¿vale? Fijaos que tenemos también Imperium, que esto va avanzando conforme vamos pillando diferentes ciudades y demás. Tenemos adalides, tenemos dignatarios, espías, ¿vale? Que aumentan, bueno, que pasan de 1 a 1 y que flotas lo mismo, aumenta de 1 a 2 y ejércitos aumentan de 2 a 4. Y prácticamente ya está. El número de edictos que se pueden promulgar por turno es de 1. Así que de momento tenemos un edicto. ¿Qué es un edicto? Ahora lo explicaré. ¿Qué es un adalid? Ahora lo explicaré también. ¡Uf! ¡Madre mía, chaval! A ver, hemos
Conseguí Larisa. Ahora aquí tenemos otra región que sería Macedonia completa, que está compuesta de Larisa, Apolonia y Pella. Pella, que está aquí, es de Macedonia. Aquí vemos también el escudito. Esta es Epiro y posee Apolonia, que está aquí. Podríamos intentar ir a por Epiro. Yo creo que sería lo más inteligente ahora mismo. Es más, voy a mandar a esta amiga hacia aquí para ver un poquito qué es lo que tiene o si está enviando a lo mejor alguna tropa. Vemos que tiene unas cuantas tropas y ojito, ¿vale? Porque aquí la IA puede ser mucho más agresiva y, por cierto, tener muchas más unidades potentes. Mira, aquí ya han pillado plitas. Eso no sé si estaría... Y elefantes, ¡ojo, eh! ¡Ojo! ¡Ojo! Porque creo que la IA está mucho más agresiva comprando elefantes y todo el rollo. Y eso mola un montón. Por otra parte, aquí Atenas también está un poquito mal. Pero fijaos que ya tiene hoplitas y peltastas, mercenarios. O sea, ojito, ojito, porque pillar a Atenas no va a ser igual de fácil que lo fue en su día en la anterior temporada, ¿vale? Aquí vamos a ponernos en normal, ¿vale? Vamos a ponernos normal, vamos a salir aquí. Entrada así, permiso en Nosos. Y aquí nuestro general no se puede mover mucho. No sé si hay mucha peña o no, así que voy a intentar ir un poquito más para adelante. Tengo miedo porque nos pueden atacar por simplemente haber aparecido aquí de repente. Fijaos que tiene un ejército aquí, los defensores del Olimpo, que me la pueden liar bastante, ¿eh? Ojito, porque me la pueden liar bastante. Aquí tenemos dos cositas: reclutar unidades, que obviamente no puedo porque estoy lejos de mi hogar. Y dos, reclutar mercenarios. Por aquí siempre se encuentran mercenarios. Y fijaos que hay mercenarios bastante, bastante potentes. Tenemos aquí hoplitas mercenarios veteranos, que como veis cuestan 500. Pero si los compramos, y aquí vamos a otra cosa muy interesante, nos cuesta 310 de mantenimiento. Esto es el mantenimiento que nos llevaría, simplemente para que estas unidades vivan, ¿vale? Bien, por eso, si nuestro dinero cae en números rojos, no pondremos mantenerlas y estas unidades empezarán a alargarse, ¿vale? A desertar. Bien. Una vez dicho esto, pues yo igual pillaría a estos arqueros, que son muy potentes. Estos arqueros son la clave también. ¿Qué pasa? Lo mismo, cuestan 300 y otros 300. No tenemos mucho dinero. Me la voy a jugar un poquito. Estos peltastas mercenarios no están mal tampoco. Aunque prefiero los ligeros. Son, para mi gusto, mejores. Pero bueno, como veis, hay unas cuantas unidades, de momento, bastante potentes, pero como digo, no me atrevo a pillar nada. Espero que este tío, que tiene 5 unidades, no vaya por mí porque estamos muy mal, ¿vale? No sé si podríamos aguantar contra él. Vamos a hablar con Nosos, entonces, vamos a hablar con él y vamos a decir, están felices, así que no creo que haya ningún problema. Vamos a dejarlo tan tranquilo, no vamos a contarle ni un chistecito. No vaya a ser que no le guste y se enfade. Bien, otra cosa que os quería comentar es que podemos aquí en ciudades ver los detalles. Vemos aquí el detalle que está puesto, los impuestos. Y como veis, si lo quitamos, pues obviamente esto se rebaja un poquito. Por cierto, esto veo que lo han cambiado en el mod que he instalado, porque ya no es tan negativo al ocuparlo, lo cual me gusta y lo veo más lógico. Bien, me dan ingresos, que me da 113, es muy, muy poco. Pero bueno, algo ahora mismo, algo es algo, ¿vale? Es importante. Luego aquí en Esparta tenemos, fijaos, nos dan 782 y obviamente si le quitamos los impuestos esto aumentaría el orden público. ¿Veis la carita? Es que están felices porque tienen 3 de felicidad. Y aquí tienen 5, este 5 entre paréntesis es lo que se van a llevar el próximo turno. Al ponerle los impuestos, como quitan de 5 en 5, pues eso, se llevan 0. Pero ojo, tenemos otra cosa muy interesante y es el comercio y las finanzas, en los cuales puedo aumentar el impuesto general de todo el reino, ¿vale? De todo lo que yo tenga. Por ejemplo, si lo pongo así en muy alto, fijaos que me llevo un poquito más de dinero, pero por ejemplo Esparta, fijaos que se lleva menos 15, ¿no? Y Larisa menos 25, o sea, sería un orden público dado a los impuestos muy alto. También podría, me ha salido un eruto así tal cual, también podría rebajarlo un poquito para intentar eso, mejorar lo que viene siendo la felicidad. Pero bueno, de momento lo voy a dejar en normal, que estamos en 0 aquí y esto en menos 10 y yo creo que está bien dentro de lo que cabe, así que tal cual. Luego por aquí ya podemos pillar barracas de hierro. Fijaos que aquí tenemos una guarnición, ¿vale? Proporciona guarnición. Esta es la guarnición de la que os hablaba hace un momento,
perdonad, este vídeo va a ser prácticamente así, explicativo, ¿vale? Perdonad que haga esto, pero es para que entendáis mejor el juego y la situación, ¿vale? No es tan complejo como parece y nos vamos a divertir un montón entendiendo esto. Y además es fácil de entender. La guarnición, como decía antes, que aquí había una guarnición cuando nos enfrentamos, ¿no? Que era pues la guarnición que todas las ciudades tienen por el mero hecho de existir, ¿no? Lo definía así, que tampoco que esa sea la definición, pero bueno. Como veis, aquí tiene 6 de guarnición, que ahora mismo ponéis hombres, 8 de 160. Claro, ¿por qué? Porque me los he cargado a todos, ¿vale? Esos se van a ir reabasteciendo, ¿vale? Van a ir aumentando hasta llegar al máximo, que sería 160. Aquí, ¿qué tenemos? Pues los tenemos todos, ¿por qué? Porque estábamos como nuevo. 160 de 160. Si ahora que esto está sin nadie, nos atacaran, pues estaría el ejército de guarnición, que serían estos hombres. Bien, ojito, porque si nos ataca ahora mismo Atenas, estaríamos jodidos y se acabaría la serie, ¿vale? Me la estoy jugando un poco, creyendo que están felices con nosotros y demás, pero bueno. Como veis, tenemos 8 de guarnición, cuando aquí tenemos 6. ¿Por qué? Porque tenemos edificios que nos dan más guarnición. Como veis, aquí tenemos desbloquea el reclutamiento y también pone ahí arriba, proporciona guarnición, 2 piqueros periecos. Ahora, si aumentamos esto, nos da 2 piqueros periecos y también caballería de ciudadanos. Así que al aumentarlo, obtendremos unos 10 de guarnición en el próximo turno. Bien, como digo, aquí estos están tranquilitos y no se van a mover. Y aquí nosotros de momento tampoco nos vamos a mover. Vamos, como veis, hemos sufrido algunas bajas, bueno, bajas, algunos daños, por lo que estas unidades se van a reabastecer también conforme pasa el tiempo. Como veis, aquí estos más, que es de salud, pues... Uy, ¿qué he hecho, tío? F7. Vale, vosotros no veis lo que he hecho, pero en fin, ya está arreglado. Estos de aquí, por ejemplo, pues están heridos un poquito, pero con el más este vemos cuánto se recuperan por turno. Así que fijaos que en este, en un turno ya está recuperado, pero este que le falta un poquito más, pues tardarían 3 turnos. Simplemente eso, es bastante sencillo, ¿no? Todo de momento. Por otra parte, y ya finalizando, ¿qué voy a hacer? Voy a contratar aquí, ojo, un agente que no es una fuerza podría ser de tierra o flota, ¿vale? En este caso, como no tenemos ningún puerto, pues es imposible reclutar una flota. Como veis, tenemos diferentes tipos, ¿vale? De generales que, como si os fijáis, este tío tiene aquí un 3-4-3. Esto ya lo veremos más adelante, que de momento tampoco es tan importante. Bien. Pero no nos vamos a centrar en reclutar fuerza porque eso de momento no me interesa, sino a un agente. ¿Qué agente? Pues a este agente, un adalid, que para ello necesito esto, así que genial. Ese adalid también es llamado héroe, que se va a encargar de mejorar nuestras unidades con el paso del tiempo. Así que finalizamos turno. Ah, cierto, Areo, por luchar y demás, ha subido la de experiencia, ¿vale? Ha ganado experiencia y ha subido. Bien. Aquí tenemos las tropas, el general y aquí sería la gente, ¿vale? En este caso yo pondría un adalid, un héroe. Bien, en este caso pues voy a mejorar, como veis tenemos 3, 3, 4. Cuando llegamos al 4 nos dan una bonificación, como veis ahí pone activa el grito de guerra, que es como una especie de habilidad, ¿vale? Bien, pues siempre que se llega a 4 nos dan una habilidad. En este caso voy a aumentar estratega porque nos dan... la habilidad de brío renovado, que es muy interesante, ya la enseñaré en combate. Así que, una vez dicho esto, gente, una vez dicho esto, ahora sí que sí, podemos finalizar tornillo y vamos a esperar 2 turnos para que tengamos y podamos sacar a la adalid, ¿vale? Al héroe. ¿Qué? ¿Os mola o no os mola? Sé que puede ser un tanto complejo al principio porque estoy dando mucha información, pero no os fijéis en eso, ¿vale? Ahora mismo. Tenerlo en cuenta, pero ya está, simplemente. Yo lo repetiré de vez en cuando sea necesario, pero no sobrecargaré los capítulos dando esta información porque no lo pienso hacer, ¿vale? Como veis, ha cambiado un poco el terreno. ¿Por qué? Porque ahora estamos en primavera, ¿vale, gente? Han descubierto nuestro agente escondido, Timandra, pues, ¿vale? Nos avisa aquí un poquito. Fijaos que ahora está el orden positivo en 3. Está en menos 10, están enfadaditos, pero en el próximo turno estará en 13 positivo. O sea, 13 más menos 10 es 3 positivo, por lo que ya podemos saber que en el próximo turno estará en 3 positivo. ¿Qué pasa si esto llegase al 100% negativo?
pues que se rebelarían y bueno, pues revolución, simplemente nos atacarían, ¿vale? Y eso no se, eso no es bueno. Bien, por aquí tenemos cosas que mejorar. Aquí tenemos algo que nos dice, necesita un excedente de población. ¿Para qué? Para que pueda construir algo más. De momento el excedente es de 1. ¿Cómo se mejora? Pues todavía no lo sé muy bien cómo se mejora. Con el paso de tiempo, ¿vale? Con el paso del tiempo, aquí vemos un poquito, pues la cultura, vemos también los impuestos y demás. Y ya no sé muy bien qué más decir realmente, porque esto tampoco es que me meta mucho. Pero bueno, en fin, esa unidad está bien ahí. Yo de momento no voy a atacar porque sería un poco suicidio. Vemos que hay una unidad que se ha alargado, no sé a dónde, igual está yendo por aquí, lo dudo bastante. Pero bueno, Epiro ahora mismo, mira, 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 mira dónde están. Me los he imaginado. Con esta espía, Timandra, ¿qué puedo hacer? Pues puedo hacer lo que me han hecho a mí, sabotaje militar o asesinato. Puedo matar a su general, cosa que no me interesa, la verdad. Vamos a sabotaje militar y lo suyo sería envenenar provisiones, que nos cuesta 353, ¿vale? Por todos los recursos que necesite y tal. Como veis, tenemos un 53%. ¿Vale? Resultado positivo 53 y resultado negativo 47. Pero dentro de ese resultado positivo puede haber dos cosas. Uno, que detengamos al objetivo, o la otra, que es mucho más probable, que lo ralenticemos. Y también en negativo, una, que fracasemos en 40%, y la otra, que resultemos heridos, ¿vale? Heridos simplemente, lo cual está bien. Pero bueno, antes de hacerlo, pues tengo bastante poco dinero. Me interesa, antes de nada, pillar lo que viene siendo todo lo que pueda, ¿no? Esto está todo al máximo, así que no pasa nada. Y esto, pues tampoco puedo mejorarlo, así que en ese sentido está guay. Bien, ¿esto cómo está? Está en 5 positivo para el turno que viene, por lo cual, pues también está bien. E incluso podría aumentar un poquito los impuestos y ganar de 1116 a ganar un poquito más a 1276. Como veis, esto estaría en menos 2 y esto estaría en 6 positivo, ¿vale? Así que yo lo haría, así, al menos por ganar un poquito más en este turno. Bien, aquí, ¿qué pasa? Tenemos a un señor que, ojo, está pillando más unidades, ¿vale? Y yo creo que son unidades potentes. Así que vamos a utilizar nuestros recursos de dinero. Vamos a utilizar y vamos a pillar dos escaramuzadoras Gorgo, así a priori, que son más o menos baratillas. Este también es, este no me convence mucho. Y vamos a ver qué más podemos realizar aquí, porque quiero pillar muchos mercenarios para poder pillar Hierápetra sí o sí, ¿vale? Gente, sin tener problemas algunos. Así que vamos a pillar, por ejemplo, esto cuesta 400, 400 también. Tenemos aquí Peltastan mercenarios. Bueno, yo creo que este está más o menos bien dentro de lo que cabe. A ver, 380 y este cuesta 480, pero tiene mucha más moral, tiene obviamente también más ataque y daño. Vale, yo creo que voy a optar por dos de estos. Aquí me pone el dinero que me estoy gastando, 1246 de todo lo que tengo ahora mismo, que son 2151. Aquí también se ve que es el tesoro. Bien, voy a pillar también caballería porque lo veo sumamente importante. La de ciudadanos estaría bien. Y una tarentina, no sé yo, no sé si tendría el nota caballería. De todas formas, tenemos muchos hoplitas que son contra caballería y están bastante bien. Así que yo creo que con esto estaría más o menos estupendamente. Vale, aquí veis un loguito de Esparta, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues son unidades que son como espartanos, ¿vale? Son de aquí, de nuestra facción, dentro que cabe, pero que están por aquí, son mercenarios. Así que igual nos hacen un descuento, porque igual son exactamente los mismos, ¿no? Hoplitas mercenarios y hoplitas mercenarios, los mismos, pero estos cuestan 383 y estos cuestan lo mismo. ¿Por qué? Ah, pues no lo sé. No lo sé, igual creía que iba a haber una mejora en algo, pero no, no hay mejora en nada. Así que contratamos a toda esta peña simplemente para... no sé si contratar a alguien más, tío. Yo creo que no, ¿no? Yo creo que con esto somos superiores. Así que vamos... Es que, a ver, hay que tener en cuenta que este tiene 3 y 3, 6, pero que también tiene, ojito, ¿vale? Y Hierápetra tiene a 6 unidades de guarnición y a otras 2 de guarnición también por mar. Así que hay que tener presente esto también, que, a ver, 2 son multitud, como veis, 2 honderos,
uno de hoplita y uno de piqueros. Los piqueros son chunguillos, así que mira, voy a comprar. Una caballería más, ¿vale? No tengo tampoco mucho más dinero, pero lo veo súper importante, ¿vale? Declaramos la guerra, ojito. Ellos no tienen aliados, lo cual no viene bien. Fijaos que esto se ha cambiado ahora a otro estado. Y por cierto, aquí dice Omega, su insignia, ¿no? Fijaos que ganamos totalmente. Esto lo podemos jugar y es lo que voy a hacer. Voy a jugarlo para mostrar un poquito una batalla en este episodio, ¿vale? Es una batalla muy fácil y yo realmente lo que haría sería directamente esto, ¿vale? Pero en otras, pues no. Es más, no sé. Vale, gente, ¿sabéis lo que voy a hacer? Mira, voy a hacerla así automáticamente, ¿vale? Porque no me interesa tampoco perder tiempo. Y ya veremos una batalla más chida en la parte de Piro, ¿no? Contra en la isla. Así que no me interesa de momento enseñarla. Como veis, aquí tenemos diferentes cosas: ocupar, saquear. También tenemos subyugar. Que bueno, nos dan dinero y tal, pero no, voy a ocuparla directamente. Así que la ocupamos y podemos incrementar de rango aquí a este general. Y facción destruida, Nosos. La verdad que era una facción muy chiquitita. Esto está en menos 22. Es normal, pero le puedo quitar los impuestos, cosa que no voy a hacer porque Esparta me da muchísimo dinero. Nosos no nos da tanto, como veis. Perdón, Nosos no, perdón. Hierápetra nos da 176. Pero bueno, o sea, estos menos 22 me los tengo que comer y ya está. ¿Aquí qué puedo hacer? Pues puedo cambiar esto, que no me interesa para nada. Así que lo voy a desmantelar. Y esto tampoco me interesa. Es cierto que me da comida y tal, pero me interesa más cambiarlo a esto otro. Como no tengo dinero, me aguanto. Pero ojo, fijaos, esto está negativo. O sea que en el siguiente turno, 275 menos 312 nos daría negativo y la gente desertaría. No nos interesa. ¿Por qué perdemos dinero? Pues muy simple, porque como veis, aquí estamos dando, o sea, estamos en cada turno manteniendo a esa unidad por 480. Esto también, esta caballería por 310. Por lo que obviamente vamos a eliminarlo, vamos a desmovilizarlo y fijaos ya lo que ganamos, ¿vale? Y estas dos también son muy buenas, ¿vale? Escaramuzadora y Gorgo, pero no nos interesa porque gastamos ciento y pico. Y ciento y pico es lo que gasta casi el general, ¿vale? O sea, o estas unidades, que por cierto gastan bastante. Igual esto es por culpa del mod, pero bueno, me alegro, mola más. Muy bien, ¿qué más podemos hacer por aquí? Pues prácticamente ya está. Aquí lo que voy a cambiar es a otra cosa, que ya veré a qué cambio. Y ya está prácticamente. Así que, ¿podemos finalizar turno? Pues sí, podemos. Ahora ya sí que sí, podríamos. Esto está más o menos bien. Está en menos 25, pero es por el tema este de Irap y Hierápetra. Y obviamente no voy a quitar los impuestos porque me dan todo el dinero. Así que nos tendremos que quedar negativos un poquillo. Aquí, ojito, cuidado porque Piro viene y no mola. Tenemos 275, por lo que dudo mucho que podamos hacer nada de esa... ¡Oh! ¿Justito? Ah, no, 300. Vale, perdón. Diría que eran 200, no sé por qué. No podemos sabotearlo, pero sé que me voy a ir más para acá para simplemente ver hacia dónde va esta facción, que podemos tener problemas, ¿eh? Bueno, yo creo que no. Yo creo que aguantaríamos bien. Finalizamos turno. Y Galeno tiene una habilidad que no se la he puesto. Así que venga, vamos a él. Como veis tiene 4-3-3. La que le voy a poner va a ser la siguiente. Va a ser también la de el brío renovado. Y luego ya cambiaré a guerrero y me iré por guerrero para pillar esto y esto, ¿vale? Que es lo mejor de las unidades. Muy bien, ahora sí que sí. Fijaos que esta es la comida que tenemos. Tenemos 10, así que está estupendamente. Y ya veremos cómo va aumentando, va decreciendo y todo el rollo, ¿vale? De momento llevamos ya casi 40 minutillos aquí en la serie. ¿Cómo van a ser los capítulos? Pues como estáis viendo. Y esto es lo peorcito, ¿vale? Lo que estáis viendo es lo peorcito que van a ser los capítulos. Y bueno, yo me comprometo a intentar acabar la serie, obviamente, si no me destruyen, ¿vale? Porque, como digo, tengo unos cuantos mods instalados de dificultad y todo el rollo. Así que, ojito, cuidado con eso. Bien, parece que, ojito, porque se han dado un bañito
Los de aquí. Los de aquí que tenían los elefantes se han dado un bañito, ¿vale? O sea, se están yendo. No sé si a lo mejor van a por Esparta, igual, ¿eh? Igual pueden desembarcar en esta zona e ir directamente a por Esparta. Eso sería muy inteligente y la verdad es que sería sorprendente para la IA de lo que yo estoy acostumbrado a ver. Así que ojito con ello. En cuanto a la... Vale, en cuanto a esta unidad, se ha vuelto para proteger, ¿no? Supongo que a Polonia. Nosotros deberíamos ir a por Apolonia, que no tiene tampoco murallas. Así que pillar mucho proyectil no sería ventajoso porque... Porque podríamos, ¿no? Reventarlos a proyectil. Muy bien, pues como veis, tenemos bastante proyectil. Podemos reclutar. Ahora sí que sí, podemos contratar un agente que nos vendría estupendamente, que sería un adalid. Así que, bueno, vamos a ver. Este se llama Elefenor, que es un nombre así un poco... Anaxandrides, este como que mola más y no es peor. Y este otro es Epicteto. ¿Con cuál me quedo, gente? ¿Con cuál me quedo? ¿Con Epicteto o con Anaxandrides? Pues nos vamos a quedar con Anaxandrides o Epicteto. Es que Epicteto como que se nombra mejor, ¿no? Pero Anaxandrides parece mejor, ¿no? Pues ya está, vamos a reclutarlo. Es una gilipollez lo que estoy haciendo, ¿vale? Es simplemente que... Yo qué sé, por el nombre, ¿vale? Ahí no había mejoras de ningún tipo. Y era Petra. Como veis, vamos a irnos allí. Como veis, ahora mismo podemos colocar un solar, ¿vale? Un edificio. Podemos poner hogar, lo cual nos da, como veis en la parte izquierda, pues comida. Pero no me interesa comida. Igual me interesa lo que viene siendo un terreno consagrado. Pero tampoco me interesa. ¿Sabéis lo que me interesa? Pues en primer lugar, cambiar esto a esto otro, que no sé por qué no puedo. Ah, porque me falta dinero. Me cago en Panini. Así que, vale, igual eso no lo cambio. Y no sé qué pillar, gente. Puedo pillar lo que vienen siendo unas minas, ¿vale? Que nos daría así la riqueza y en unos 8 turnos ya estaríamos ganando dinero, supongo. Y la otra cosa que podemos hacer, pues no sé, un terreno consagrado. El problema que yo tengo es este, que proporciona guarnición. Así que, como veo que aquí somos muy atacables, ¿vale? Y no tengo ganas de que me ataquen y conquisten Hierápetra para luego tener que volver y todo el rollo. Como no me mola eso, voy a pillar una explanada para que así aumente el número, ¿vale? De guarnición. Y ya está, prácticamente eso. Aquí estas unidades se están recomponiendo un poquito, son unidades que están decentes y ya está. Yo los movería, iría por Rodas quizás, que es una facción única también. Al menos eso parece, así que no sé, igual en 2, 3 turnos, no sé, ya vería, ¿no? Destruir Atenas también sería muy interesante, no sé si es una facción única o está Atenas también por otra zona, en plan que tenga una ciudad por ahí perdida, que parece que no, pero en enfrentarnos ahora mismo a Atenas sería un poco de locos, ¿vale? Porque ya estamos enfrentándonos a Epiro y Cónchiles, Esparta está en plan en mal estado. Vale, como veis está esto en menos 6, vamos a cambiar los impuestos, vamos a ponerlo ya en normal y esto ya se pone en uno positivo. Bien, por aquí no puedo añadir nada, estamos a la espera de helenización, que nos falta todavía 8 turnacos, así que queda todavía bastante. Pero bueno, en lo que hay. Por otra parte, tenemos 273, ya hemos perdido casi todo el dinero y en el próximo turno tendremos 1300, así que... De momento, a esperar, ¿vale? A esperar, no hay mucho más. Podemos reclutar unidades mientras esperamos, lo cual siempre está bien, supongo. Así que vamos a ver si podemos reclutar algunas. Podemos pillar honderos idiotas, como yo lo llamo, ¿vale? Que eso hay que acostumbrarse un poquito. Y el problema es este, que necesito un excedente. Así que voy a esperar porque ¿para qué voy a contratar si en momento no nos atacan? Tenemos un problema, ¿vale? Es este barco que puede llegar aquí en cualquier momento. Eso no me mola, pero nada. Así que lo que voy a hacer va a ser intentar venirme para acá. Rapiduti, ¿vale? Intentar venirme a esta zona para intentar parar. Si vienen, pues intentar pararlos, ¿vale? Mientras este ejército se mueve muy rápido aquí, ¿vale? Así que nada, finalizamos turno. Este va a ser el último turno que jugamos. Y nos despedimos por aquí. Como siempre, dejad un buen like para que yo lo vea, me motive y siga subiendo esta serie. Que la voy a subir de todas formas, pero así la subo más rápido. Uy, 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 otra vez vienen aquí los de Piro, ¿eh? Y la embarcación no sé si se ha vuelto o no. No sé qué está haciendo Piro. Piro está loco.
Piro está loquísimo. Pero eso, dejad un buen like si os está molando. A ver si habéis llegado hasta aquí, creo que es lo más... es lo suyo, la verdad. Y dejad también un comentario, qué opináis de la serie y demás, ¿no? Que yo lo leeré seguramente cuando esté grabando el segundo o tercer episodio, ¿vale? Así que, dicho esto, pues lo podemos dejar por aquí para tampoco hacerlo excesivamente largo. Decir que este héroe ahora mismo, que es un héroe, una nariz, ¿vale? Nos va a, ojito, nos va a hacer que... Nos va a instruir, ¿vale? Y ahora, gracias a este héroe, pues estas unidades con el paso del tiempo van a mejorar su rango, ¿vale? Que de momento este es 1 y como veis, el rango de esta, pues es peor, es más bajo a esta, porque está en nivel 2, ya lo veis. Y como veis, hay una diferencia muy pequeña, tampoco que sea enorme, de habilidades, lo cual pues siempre está bien. Y bien... Y creo que prácticamente eso es todo. Eso es todo, amigos. Hasta aquí el capitulito. Espero que os haya molado, como siempre. Muchísimas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.